me habéis encontrado. Bien, estamos aquí continuando con Far Cry 4. Vimos el helicóptero de Pagan cerca. Nunca se aventura tan al sur y quería saber por qué. Tienes suerte. Estábamos en la zona cuando llegó el mensaje de Tarpan. Es la continuación de donde habíamos caído en la avalancha y él nos dice, pues, tienes más vida que un gato, hermano. Perfecto. Bienvenido a Vanapur. Estamos continuando la nueva historia. ¿Quién es este? ¿Y Darpan? No ha sobrevivido. Este es Seiji Kale, hijo de Mohan. Explícame una cosa. ¿Darpan ha muerto? ¿Y esto es lo que traes? ¿Cómo que esto, pelotudo? No tengo nada que ver con este, lo que sea. Solo quiero encontrar a Laxmana. Estamos en mitad de una maldita guerra. No tenemos tiempo para turistas. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Dejarlo allí? ¿Qué carajo? Lo siento, hermano. Amita es susceptible. Hablaré con ella. En cuanto a Laxmana, pienso que podría ser un templo o un altar. En ese caso, está en el norte. El norte es territorio enemigo y no podemos llevarte de momento. Ve a despejarte. Búscame cuando estés listo. Ok, te busco. Bien. Ahora estamos en Vanapur, 7146 pies. No quiero tener nada que ver con Pagan Min y sus soldados. Ojalá me dejasen en paz. Pero qué pelotudos. Hay sangre nueva en la senda dorada. Y precisamente por eso prevaleceremos. Estamos dejando atrás los errores del pasado. Bien. Mira lo que me trae el viento. Ponte cómodo. Echa un vistazo. ¿Qué es lo que...? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nueva armas. ¿Qué es lo que te puedo vender? A ver. Una piel. Porno anticuado. Ja, buenísimo. Una bola de opio te puedo vender, una tarjeta de visita te puedo vender, una bolsa de marihuana te puedo vender, una tarjeta te puedo vender, una comida enlatada te puedo vender, una nota de mamá, en fin, te vendí todo lo que tenía, ahora quiero comprar. Con la jeringuilla de curación.
Bien. Esto me va a servir, un chaleco antibalas. A esto le podemos agregar un accesorio que es visión nocturna. Ok. Con esto de la guerra, tienes suerte de poder vender y comprar cosas. Nada más, cuídate. Bien. Quiero entrar ahí. Se cayó. Veigan acapara la radio y tenemos que soportar sus chorradas. ¡No hay quien lo aguante! Le dije que escalara el viejo campanario, controlara los transmisores e interceptase la transmisión. Pero... puedo hacerlo. Así se habla, hermano. No hay vigilancia, pero es una escalada difícil. Prométeme que no te caerás. Tranquilo. Lo prometo. No lo haré. Haré lo posible. Una misión. Una misión nueva que tengo que escalar la maquinaria de radio propagandista. Ok, vámonos con todo. Sobre la tirolina. Bien. Sigo viendo cosas nuevas cada día. ¿Cómo es? Espera. No me la había visto. Thank you.
buenísimo, también se usa un gancho para asimilar. No. Pero mi gancho se quedó. Carajo. Tengo que recoger mi gancho. Okay, vamos. Bien.
Ostras, me quedé bastante alto aquí. Bien. Llega la vuelta de los campanarios para interceptar la señal de propaganda. Mierda.
Me caí arriba, entonces soy un pelotudo, entonces tengo que seguir avanzando. Seguimos escalando. Potencia de seguridad. Este mensaje es contenido en el Ministerio de Beneficios y Dotación Nacional. Habéis contribuido con la causa de Peiga y Vinci. Las donaciones de ciudadanos como vosotros ayudan a fortalecer el Miralda. Haced hoy mismo el donativo sugerido del 75% o alistaos en el Ejército Real y haced que vuestra familia se sienta orgullosa. Que la luz de Peiga nos ilumine a todos. Bien.
Bien. Bien, buenísimo. Terminamos la misión de interceptar ese maldito radio. ¿Cómo sé que? Mapa. Y casa del viejo Isha, no. Y marcar. ¿Qué hacemos? Entonces, un viaje rápido para ir a la aldea de Bonapur, que está siendo atacada. Sí, así mismo. Salir de acá. ¿Los líderes de la senda dorada? Son como un elefante con dos cabezas. Cada una tira para un lado y no consiguen avanzar. Imbécil, en serio. Hay sangre nueva en la senda dorada. Y precisamente por eso prevaleceremos. Estamos dejando atrás los errores. A mi marido le encanta coser. Solía hacer ropa para toda la familia. Ahora hace los uniformes. Bien. De la senda dorada. Sabal dice que no debería hacer esto. Te estoy enseñando a que te protejas. Ah, el turista. Amita. Soy Amita. Esta es Badra. Hola. Sigue, Badra. Oye, antes no reaccioné muy bien. Estamos en guerra. El goteo de bajas es constante, el trabajo se acumula. ¿Hay algo que pueda hacer? No soy un soldado, pero quiero ayudar. Sí, claro. Hay una granja no muy lejos de aquí. Y la lleva a Canaán, pero es vieja y le vendría bien tu ayuda con las fieras salvajes. No debes dañar las pieles, así que usa esto. Madre, ¿qué estás...? Recógelo. Vuelve a intentarlo. Muy bien. Bien, ahora seguimos con la misión de Amita, que es la guarida de los lobos. Quién es este, pero me va a facilitar muchísimo para llegar a este lugar de los lobos. Los controles de conducción.
Ah, mierda. Frecuente en la granja de Canaán. Ha matado varios, pero este año son muy agresivos y estoy preocupada por ella. Hay una guarida cerca. Haz una batida. Creo que Canaán tiene suministros cerca de su granja que puedes usar. Y AJ, deshuye tus presas. Podemos usar las pieles.
no tienen un gran alcance. Quedamos sin flecha y tuvimos que matarlo con cuchillo. No, pues bien, creo que me equivoqué de tecla acá para defenderme, pero en fin,
Un león me mató. Qué mal estamos, qué mal estamos. No puedo con estos animales. Bien. No soy muy bueno con las flechas, por eso que no puedo matarlo de una vez. Tendría que matarlo rápidamente con la flecha. Sí. Subimos por aquí. Eso. Solamente necesito despellejar a estos animales. Lleno de anticonceptivos aquí, ¿eh?
seguir aquí. Bien, qué manera estúpida de morir. Bien, tengo que derrumbar la cueva y escaparme rápidamente de ahí. Mierda, encima que me costó un montón matar a estos lobos. Ahora tendré que matarlos de nuevo. Eso era tan difícil.
Soy un pelotudo. En fin. Aquí me estoy divirtiendo de una manera tan pelotuda, en vez de pasar rápido esta misión. Yo estupidez es que me matan rápidamente. En fin, ahora lo voy a tomar en serio y vamos a pasar esta misión. Buenísimo, buenísimo. Era eso lo que tenía que hacer hace rato. Bien. Terminó esta historia de los lobos. Ahora. Hay otro lobo por allá. Buenísimo. Ni. Eso. Me pasé encima, ¿eh? Okay. No me voy a conducir como loco, ¿eh?
Bien, mejor nos bajamos aquí porque soy tan pelotudo que me puedo caer por acá. Sobre la vida de un gurú, esta es sobre el demonio Yarun, esta otra es sobre la diosa Kira, y esa es sobre Madra, y la próxima Tarun Matara. Tarun Matara es una diosa viviente, según dice Sabal. No es vida para una niña, tratada como un objeto, una cosa. Gracias. Luego te enseñaremos a sacar provecho a esto. Bien. Aquí lo dejamos por hoy. Si te gustó el video, por favor. Tenga tiempo, ve a ver a Longinus. Es aliado de la Senda Dorada y te estará agradecido. Si te gustó el video de Far Cry 3, por favor, dale like y suscríbete a mi canal. Hasta luego. Por ayudarnos. Longinus.